Hola a todos los felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy de nuevo yo, Eric León Gato Zairetz. ¿Qué cosa les tengo que contar el día de hoy? Bueno, pues hoy voy a traerles dos, no una, dos pequeñas historias del México antiguo. Leyendas mexicanas es lo que les puedo dar en estos días, ya que hace mucho tiempo que no grabo lo que son las llamadas historias fantasmagóricas, pues por lo menos vamos a contarles una que otra el día de hoy. Vamos a comenzar. La primera se llama El Fraile Ladrón. Sí, aunque no lo crean. Y esto sucedió allá por el año de 1664. Fray Alberto de la Madre de Dios, teniendo 21 años de edad, estaba en el convento del Carmen con la ocupación de enfermero. Era un cargo que él cumplía con ejemplar devoción. Sucedió que un domingo de carnaval allá en 1665, él profesaba con el mayor fervor, óiganlo bien, y humildad, sus votos perpetuos, pues. En 1669 fue electo prior de Salvatierra, y sus viajes a Celaya eran frecuentes y sumamente necesarios. Por su honradez y la alta jerarquía obtenida, fue comisionado especial para que fuera a España acompañado de otro sacerdote y llevando en su petaca la cantidad de 10,000 doblones de oro de aquel entonces para ciertas diligencias que tenía que verificar en España. El compañero de Fray Alberto aprovechó un descuido del candoroso sacerdote y robó el oro, metiendo en la petaca unas piedras para que pesara y creyera que el dinero se encontraba en su lugar. El fraile ladrón tuvo como pretexto en Veracruz que su madre estaba muy enferma en la Ciudad de México y que no podía ir con él hasta España. Eso fue lo que le dijo. Pretexto que nuestro querido Fray Alberto aceptó sin ningún reparo, pues era muy bonachón. Llegó la embarcación, Fray Alberto la abordó, y cuál no sería su sorpresa que estando en alta mar tuvo la ocurrencia de abrir su petaca y se dio cuenta que el oro se había convertido en piedras. Esto pues no decepcionó, no amilanó a Fray Alberto, pues tuvo que llegar a España y allá se dio cuenta de lo que en realidad había pasado. Y el bendito sacerdote ya se anticipaba a otorgar perdón al fraile ladrón, cosa que cuentan así que así no sucedió. Pues unos dicen que el fraile ladrón fue encontrado por la Inquisición y obligado a entregar el dinero. Otros decían que murió de arrepentimiento. Lo cierto es que el pobre Fray Alberto fue inquietado durante toda su vida por ruidos extraños que asemejaban que en su humilde celda lo apedreaban, y no obstante dejarla completamente cerrada y sola, siempre se encontraba en su humilde cama montoncitos de monedas de oro. Fray Alberto tuvo que ser cambiado al convento del desierto, el convento carmelita del desierto de los Leones, aquí en la Ciudad de México, que ahorita es un gran atractivo turístico, y hasta allá siguió lo que podríamos llamar la guerra de las pedradas, y todo con el resultado de que esta alma en pena lo persiguió hasta saldar su cuenta. Y por lo pronto el monje ladrón, decían las personas ya arraigadas en la nueva patria, impidió con su actitud, que le costó la vida, que tan crecida suma de dinero saliera a España, y cuentan también que sirvió para hacer importantes mejoras en los templos y conventos de la Orden Carmelita de México. Pues así son las almas errantes, las almas en pena. Les contaré algo sobre almas errantes o almas en pena. Dice la doctrina católica que el alma del ser humano tiene dos destinos definitivos:
¿sí? Es el cielo, paraíso, que sería la salvación eterna, y el infierno, el averno, el Hades o el Sheol, como le quieran llamar, que es la eterna condenación. Pero en el juicio particular, Dios, en su infinita misericordia, da cuenta de que hay almas que no pueden ser condenadas, puesto que sus pecados no perdonados en esta vida, óiganlo bien, no son mortales. O esta alma sufrió de un arrepentimiento en el último instante de su vida. Por lo cual, para poder entrar al cielo, pues la Biblia dice que nada manchado va a entrar ahí, pues tiene que pasar por un lugar llamado purgatorio, en el cual el alma es purificada por medio del sufrimiento, ya sea con fuego, por medio de otro tormento, hasta que paga lo que a la justicia divina de Dios debe. Es un estado transitorio, el cual después de que se instaure el reino de Dios, o sea, ya en el último día, el purgatorio va a desaparecer para siempre, quedarán el cielo y el infierno como tales lugares del destino eterno de las almas, unas para la gloria y otras para su eterna desgracia. Pues bien, ¿qué sucede entonces con estas almas errantes? Ya vimos, según lo que esta pequeña leyenda nos cuenta, acerca de que pues era un alma errante. Sí, porque esas almas errantes tuvieron la gracia de que Dios, de cierta forma, dispensara su juicio particular, y en lo que lo esperan, pues tienen que vagar por la tierra, apegados a sus culpas, apegados a las cosas que no pudieron ellas de cierta forma arreglar durante su vida. Esto es lo que sucede con esas llamadas almas errantes o almas en pena. De hecho, existen y son muchas. No pueden ser demonios que vengan del infierno, como dicen ciertas creencias evangélicas, cristianas, bíblicas, que son antagónicas a la Iglesia Católica, porque no se asustan o no sufren con la mención de Dios, de la Virgen María, de los ángeles y de los santos. Un alma errante, un alma en pena, siempre te va a pedir que la ayudes, que la auxilies, que le des tal o cual oración, tantas o cuales misas le mandes celebrar, o que hagas tal o cual cosa. Esas almas errantes o almas en pena han sido incluso verificadas por exorcistas de la talla del padre Carlos Spann, del padre Antonio Fortea, del padre Gabriel Amor, que en paz descanse, y de otros tantos exorcistas. Aunque esto no se ha estudiado mucho a bien dentro de la teología cristiana, no por el hecho de que la Biblia no mencione muchas cosas, no se tienen que tener por ciertas o no son cosas reveladas. En fin, eso es lo que hace un alma errante o un alma en pena. De hecho, un alma errante, cuando uno menciona a Dios, no se asusta como lo haría un demonio o un alma condenada ya al infierno, porque también puede darse el caso de que, con permisión divina, también esas almas pudieran manifestar algunas situaciones como posesiones, como ha sido el caso, por ejemplo, de César Nerón, o sea, Nerón, el incendiario de Roma, o del mismo Judas Iscariote, que ese sí ha tenido situaciones en las cuales pues ha sido encontrado en los exorcismos. En fin, esta alma de la historia fue en realidad un alma errante que, en el instante en que terminó de pagar su deuda, pues dejó de penar, y yo creo que Dios sí la perdonó. Así que nunca dudemos de la misericordia de Dios con respecto a estas almas. Que si existe la reencarnación, que si existe el karma, yo dudo de eso. Dudo de eso. Muchos dicen, es que una vida de tanta maldad, de tanto sufrimiento y esto, no creo que en un instante se arrepientan y Dios los perdone. Puede ser que sí los perdone, pero ¿creen que esa persona que durante toda su vida, como Hitler, Stalin, Mussolini, el mismo Nerón, que ya vimos que está en el infierno, creen que en el último instante le haya sido suficiente para darse cuenta de sus errores? No, tampoco las cosas funcionan así. Dios es misericordioso y perdona. Pero en fin, la historia del monje ladrón que tuvo que devolver todo después de muerto, pues fue una de esas almas errantes y en pena. Almas errantes que ustedes mismos se pueden encontrar en cualquier lado,
Y cuando eso pase, si es que escuchan cadenas, si es que escuchan lamentos, o si ven que los llaman por su nombre, o alguna situación de estas, por favor, tengan en cuenta de que es alguien que a lo mejor ustedes conocieron, que quiere algún tipo de caridad de parte de ustedes. Así que les pido que les hagan caso, les recen una oración, les prendan una vela, una veladora blanca, lo que sea, le manden decir una misa o algo por el estilo, o simplemente recen ustedes por esas almas y todas las almas errantes que se puedan encontrar. Esta fue la primera historia. La segunda se llama La Rodilla del Diablo. Y esto sucedió en la calle de Refugio, que después se llamó Tepetate y actualmente es la calle Aztecas. Y aquí antiguamente había una piedra laja, o sea, una piedra muy bonita, muy perfectamente pulida, con una rodilla que delimitaba la esquina con la actual calle de Obregón. Precisamente en esa calle del Refugio, que en aquel tiempo era un simple callejón oscuro, delimitaba una propiedad del convento de los padres carmelitas, en donde no había ninguna construcción, sino solo largas y tétricas tapias que arrancaban desde la calle de Atarjeas hasta Obregón, hasta terminar en lo que es hoy calle de Benito Juárez, antes Compañía Vieja. Se propició una de las leyendas más conocidas y populares de la ciudad de Celaya. Aquí les digo que hay varias versiones, pero la que les cuento es precisamente esta que encontré aquí, que la escribió el maestro don Isaías Barrón. Bueno, pues se cuenta que un capataz de las obras de reconstrucción que realizaban los sacerdotes en la Celaya de entonces tenía por costumbre elegir entre los candidatos a los mejores y más saludables hombres, y para tal objeto y evitarse trabajos de elección, mandó poner la famosa piedra laja que daba la altura requerida de una persona físicamente bien constituida, y a determinada distancia había dos hoyos en donde también debían embonar los dedos índice y pulgar, y quien pasaba esta prueba casi automáticamente estaba contratado por el capataz de Marras. La gente decía que este consejo se lo había dado un capitán que un día se había aparecido en la obra vistiendo una enorme capa dragona y cubriéndose el rostro con una parte de dicha capa, la cual, pues, se imaginarán, era de color negro. El capataz, pues, diciendo... Perdón, como ya habíamos dicho, el capitán, ni tardo ni perezoso, o sea, no haciéndose tarugo ni aquí ni por allá, pues aceptó este consejo. Y ello le daba más tiempo, pues, de estar haciéndose león, haciéndose güey, por no decirlo, tragando pulque y tomando aguardiente como vil esponja de mar. Dicen que entonces, obligado por la necesidad, un día le llegó un jovencito, casi un niño, pero bien desarrollado, que dio las medidas perfectas en la piedra dicha, y de inmediato este muchacho comenzó a trabajar. Pero al no dar el rendimiento de la gente adulta, el capataz descargó su ira nacida de la embriaguez sobre el pobre jovencito, destrozándole la nariz y dejándolo casi baldado del brazo izquierdo. Al ver los compañeros de trabajo que el muchacho ya estaba desfallecido, detuvieron el brazo del verdugo, y en ese momento vieron un rostro desfigurado que tenía espuma en la boca, y uno de los trabajadores le aventó un escapulario que, al tocar el cuerpo del malvado, vieron que no era otra cosa que el capitán de la capa dragona, que al recibir el roce del escapulario, inmediatamente se largó, se echó a correr como alma que lleva el diablo, ¿verdad?, perdiéndose por el lado norte de la ciudad. Todos se dedicaron a cuidar a la criatura y fue hasta entonces que vieron al capataz dormido, perdido de tanto embriagarse, o sea, más briago, más cohete, que se imaginarán qué cosa, ¿verdad? Y ni siquiera se dio cuenta de que el demonio lo había suplantado.
y enterado que fue el sacerdote encargado de la obra, entonces dio de baja al irresponsable capataz, bendijo la piedra y no hizo aprecio de la conseja que existía, y por lo mismo no ordenó que se quitara esta de ese lugar. La piedra estuvo por años y años, y fue apenas hasta hace 62 años, en 1960, cuando se empezó a vender los lotes por el rumbo de Aztecas, y la piedra fue quitada de su lugar, y con ello se perdió la tradición de muchos niños que, para medir su valor, acudían a medir su rodilla en la piedra y a meter los dedos en las oquedades. Y hasta la gente adulta evitaba pasar por el lugar, pues no dejaba de sentir cierto escalofrío al recordar que, según las leyendas, según las consejas populares, esa piedra que allí existía la había puesto personalmente el maligno. Y así, mis queridos felinos nocturnos, termina estas dos pequeñas historias del día de hoy. Saludos a todos. Muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes y felices fiestas de muertos.